Este año, como ya venimos con 2 años manejando nuestro centro de formación, este año tenemos el curso de electricidad básica del automóvil. Esto mañana por la noche, a partir de las 20:30 horas, en nuestro local de Isla Malvina 441, daremos la charla informativa y ahí presentamos todos los manuales, todo el material que tenemos para este curso. Bien, ¿a quién está destinado en esta oportunidad de este curso? Bueno, este curso está destinado a quienes tengan intenciones de trabajar a posteriori con el automóvil y a aquellos que, como hicimos curso de mecánico base, nafta y diésel, esto también es un complemento para en el futuro poder entrar en la inyección. Bien. Entonces acá se conocen los valores básicos de la electricidad, la electrónica, para luego poder atender este tipo de cosas. Bien. Juan, ¿y quién dicta este curso? Este curso va a estar dictado por el profesor de Escuela Técnica, Marcelo Charles. Bien. Así que todos los que estén interesados, ¿cómo deben hacer o cómo pueden hacer para inscribirse o para poder participar del curso? Bueno, sí, nosotros acá en el taller tenemos la ficha de inscripción, o aquel que quiera acercarse mañana a nuestra institución, a partir de esta hora, a las 20:30, también puede hacer la inscripción en ese mismo momento. Bien, ¿tiene un costo? El costo de la inscripción es de 150 pesos y luego tenemos un costo mensual de 250 pesos. Este valor es el mismo del año pasado que tuvimos para los cursos anteriores. Y los cursos, además de la capacitación, incluyen el material, digamos, que las personas que lo van a hacer van a utilizar, ¿eso se hace aparte? Sí, sí. Este curso es un curso de 140 horas. Uh-huh. Y el primer módulo es la teoría, que abarca unas 40 a 50 horas. Luego llega la parte de práctica, que sí, tenemos todos los elementos para esta ocasión. Además, estos elementos fueron provistos por la Federación, que ellos están haciendo en distintos centros de mecánicos, están formando estos centros de capacitación. Claro. Como decíamos, Juan, desde que ustedes formaron aquí la Asociación de los Mecánicos con su sede, qué importante este tipo de capacitaciones que antes, los sancarrinos que querían dedicarse a esto tenían que buscarlo en otras localidades, hay que viajar. Si bien son cursos que tienen un costo, sí, pero está la comodidad de hacerlos aquí en San Carlos, sí, y sí, no tener que viajar afuera. Está esa comodidad. Si podés hacerlo aquí antes, tienen que ir hacia Rosario o Santa Fe. Y también lo hacemos en horario nocturno para que aquellos que tengan su trabajito también puedan asistir. Y el costo es bastante accesible dentro de todo. Bien, ¿cuándo va a comenzar el curso propiamente dicho? El curso es el martes 14. Bien. Y a partir de las 20 horas a 22 horas. Bien. Ese va a ser el horario, martes y jueves. Vale. Ese es el horario que tenemos previsto hasta el momento. Bien, ¿hay algún cupo? Y el cupo es medio limitado, porque si son muchísimos chicos, después se complica un poco por la capacidad de la asociación, ¿viste? Se complica un poco para muchos más chicos. Así que estaríamos los 20, a máximo 25 chicos para chicos, no solamente chicos, ¿eh? Claro, sí, pueden sí, ser adultos mayores también, que les interese esta situación acá y puede acercarse.